Muy buenas, gente que va por YouTube. Y bueno, pues aquí estamos de nuevo en un capítulo más de Castlevania. Y seguimos investigando la corporación esta médica. Vamos a ver qué tengo aquí para comprar mejoras. Ah, tengo para comprar siguiente mejora del latigazo combinado. Vale. Estupendo. Y no sé si tengo para comprar algo más. A ver. 200, pues sí, tengo aquí para comprar. Otra cosita más por aquí. Ahí está. Bien, pues ya sí que no tengo más dinero. Así que bueno, pues seguimos. Ya no me acuerdo muy bien ni por dónde me quedé. Ah, vale. Esto no hace falta porque estamos cargados a tope. Bien, a ver si me acuerdo un poquito de todo. Ajá. Bien, hay que correr. Y convertirse en rata para pasar por ahí antes de que se descongele. Vamos allá. A ver, aquí. Vamos. Uepa, me quedo atascado. Por aquí. Bien, pues a ver si me acuerdo un poquito, porque llevo ya un tiempo que no puedo subir ningún vídeo ni nada, ni jugar, y así ya que. A ver. Vamos a pasar con cuidadín. A ver, por allí hay otro. Acordarse de que por allí hay otra parte para ir. Soy una rata. Vale. Ahí hay un DS, pero vamos primeramente a mirar. Ahí hay un. Otra rejilla. Vamos a ver por aquí. Wow. Hostia. Bueno, menos mal que hay más ratas. Ahora. No, tío, pero si ya se había acabado. Joder. Me cago lo más. Ahora. Ajá. A la mierda la rata. Vale, se ha roto la puerta. Vale, habrá que crear una distracción para poder pasar. A ver, quitarse rata. Aunque antes de eso, voy a investigar el otro lado de. La otra parte esa que había para pasar. Perdón. A ver, por aquí. Despacito. Ajá, aquí hay más cositas, más reliquias de estas. Más experiencia, perdón. Vale, por aquí no puedo pasar. Un momento.
Bien, pues vamos. Releasing cleaning gas. Please do not make sudden movements. Puto zombie. A ver hasta dónde llego. Procedure terminated. Hatch opening. Bien, parece ser que ya llegamos a una parte importante. A ver. ¿Qué están produciendo aquí? ¿Qué es lo que están haciendo? Stay where you are. Something's wrong here. They are synthesizing a substance, a gas. They plan to release it into the atmosphere to infect the people. Tonight. There's something else. There is someone special here. Different from the others. Vale, este es Zoe, el que me habla. I'm being sensed. I'm going to retreat. Be careful. Ya me ha descubierto la zorra. Hostia. Vale, esta gente se van a convertir seguramente en bicho. Míralo. Eso es lo que intenta o lo que pretende hacer con toda la... con toda la población. A ver, espada de vacío a la mierda. Bien. A ver si me acuerdo de los controles. A este tío... Ah, esta es una ropa que tiene. Espera. Vale, ya tengo la espada. Qué guapa es. Y la tía no para de fumar. Dios. You need to capture her and bring her to me. We should be able to discern much from her regarding these acolytes and their plan. Joder. If I had known you were coming, I would have made myself more. Zorra. Who are you and what do you want? Oh, I see now why you're here. I'm gonna have such fun with you. Dios, qué asco de tía de boca. Como para darle un beso a la zorra. Bien, a ver dónde está. Una forma de ralentizarla, ¿cómo? You can't see me. Perhaps you can cool her off. Si la podría enfriar de alguna manera, ¿o cómo? Catch me if you can. Vamos a ver. I find you very attractive.
Me va a machacar y no sé cómo. No, no tengo nada para... A ver. No idea what you've got yourself into. Si la puedo ralentizar con esto. No. Qué va, tío. Me va a matar. Ni idea. No tengo ni idea. Que no sé dónde le tengo que dar. A ver. ¿Qué va, tío? No sé. ¿Dónde doy? Foder. Catch me if you can. No idea what you've got yourself into. Ah, vale, vale. Le tengo que dar a ella, la tengo que congelar. Ahora, joder, macho. Ahí hay que darle. Bien, vamos a ver. Give me a bit more time. Y a puta. A ver si le pillo el patrón. Vamos a tomar un frasco de estos. Si puedo conseguir la concentración para sacar la espada. A ver. No. Bueno, hostias limpias. Ahí. Vamos. Hasta queda con la tecla, macho. Es que vaya tela. Vale. No jodas, tío. Ah, bueno, bueno, vale, vale, me está sacando bicho. Perfecto. Así por lo menos tengo para darle a esto. No, no, me rompa la concentración, me cago en sus muertos todos. Very attractive.
Vale. No. Joder, me equivoco los botones. A ver, venga, sal. No idea what you've got yourself into. No, tengo esto mal seleccionado. Me cago en la más. Aquí. Ahora, joder. Me ha acabado, tío, la espada. Me va a costar trabajo. Se me ponen a hablarme por el teléfono cuando estoy en mitad de aquí de la batalla. No. Suéltame más bicho. Joda, la espada, tío. Ahí está. Joder. Vale, ya. Zorra. Uf. Is she dead? No. Only unconscious. I'm opening up portal. Hija de puta, me ha costado al principio, no sabía que era lo que. Y ahora más hay que romper cualquier cosa del entorno, o sea, del mapa o lo que sea para que. No, bueno. Bueno, pues parece que hemos terminado aquí en el tema este de la corporación. Y a ver, ¿qué pasa? Bien. Ahí tenemos bastante experiencia para comprar cositas. Y... bueno, vamos por aquí, a ver. Stop playing around. Open it. Ahí está el niño de nuevo. A ver. You've lost your chaos power.
Now the Gorgons have it. Uriale, Steno and Medusa. You're going to need to get it back. El poder del caos, lo de la garra. Bueno, ya estamos otra vez en el castillo. Las górgonas son las que tienen el poder del caos. Vale, vale. Ah, pues esto está bien para los jefes. Desbloquea todas las técnicas e incrementa tu nivel de maestría temporalmente. Bien, pues nada, lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar ya por aquí. La verdad que no puedo pararme más rato a grabar. Y bueno, pues como digo, seguiremos en los siguientes vídeos. Espero que os haya gustado. Nos vemos, como digo, en el siguiente vídeo. Y que sigáis vagando por YouTube. Adiós.